Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aseguró que en su primer mes al frente de la silla presidencial ya se ven los primeros efectos de la austeridad, ya que hay ahorros por unos 15.000 millones de pesos por la eliminación de atención médica y cajas de ahorro de los altos funcionarios, así como un ajuste a la publicidad gubernamental. Austeridad como estilo de gobierno, se bajaron los sueldos de los de arriba y aumentaron los sueldos de los de abajo, ya se está estableciendo como estilo de gobierno la austeridad, afirmó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien se encuentra en Palenque, Chiapas. El fundador de Morena expresó que le irá bien a todos los mexicanos porque ya se está en marcha la transformación del país. Transformación del país dará frutos, ya inició la transformación del país, algo que dará buenos resultados y frutos, dijo a través de un video con motivo del Año Nuevo. Según el político tabasqueño, lleva un mes en el gobierno y se han sentado las bases, ya que se definió que sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes y sin gasolinazos vamos a financiar el presupuesto. Crecimiento económico y empleo, es decir, vamos a tener recursos económicos para que haya crecimiento económico, empleo, bienestar, paz y tranquilidad en el país, comentó a MLO. El mandatario recordó que ya no viaja en aviones privados, en helicópteros privados, así como ningún funcionario lo hace, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuándo se gastaba en eso 5.000 millones de pesos? Ya no hay caja de ahorro para los funcionarios que costaba 5.000 millones de pesos. Ya se redujo a la mitad el gasto de publicidad en el gobierno y por ese concepto nos vamos a ahorrar 5.000 millones de pesos, agregó.